Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Toyota Auris híbrido Touring Sport. Aquí tenemos la llave. Vamos a empezar. Lo del Touring Sport básicamente es porque tenemos una trasera familiar. Ahora, cuando lleguemos a la parte trasera, os lo enseño. La parte delantera, en este restyling, el último restyling que le han hecho, cambian los pilotos delanteros. Antes acababan hacia abajo y eran un poquito más pequeños, y ahora tiene esta estética delantera. De todas formas, os voy a dejar en la cajita de descripción la revisión en profundidad y la prueba en carretera. Si pasamos unos segundos sin abrir el coche, aunque nosotros lo hayamos abierto, se vuelve a cerrar. Tenemos acceso confort en el acabado Advance e interior en cuero y techo de cristal con el paquete Luxury añadido. La puerta, acolchado, más acolchados, básicamente para que la gente que diga que el interior del Auris es bastante plasticoso, pero no, tenemos todo acolchado. Elevalunas eléctricos, bloqueo y desbloqueo, vale. Y el interior sería tal que así. Si lo queréis encender, a través del botón, y así lo tendríamos encendido, siempre y cuando tuviera batería suficiente, no encendería el coche. El cuadro estaría iluminado de esta manera, y la parte central, como veis, cambia mucho con respecto al anterior modelo. Ahora son todos los botones táctiles. Es raro, vale, pero sinceramente llevo unos días con él y me está empezando a gustar. Climatizador, calefacción de los asientos, la palanca de marchas, vale, y así. Y luego porta bebidas y reposabrazos. Como veis, como tenemos batería, no enciende el coche, a no ser que nosotros pisemos el acelerador. Si pisamos el acelerador, el motor se encenderá, pero bueno, no nos lo indicará ahí, ya que no está generando energía para las ruedas. Vale. En cuanto suelto el acelerador, el coche se apaga. Esto el modelo híbrido, claro. El Auris parte desde los 17.000 euros aproximadamente, y dependiendo del acabado vais a subiros más o menos. Este concretamente, acabado Advanced, Touring, con el paquete Luxury, que sería prácticamente lo más alto de gama, está en torno a los 22.000-23.000 euros, con el sistema híbrido, que siempre es un poquito más caro que los motores de combustión normales. El espacio en las plazas traseras, amplio. La parte delantera sería tal que así. Tenemos reposabrazos en la parte central. Y con respecto a la parte trasera, no cambia mucho con respecto a la versión anterior, antes del restyling. La parte trasera es muy amplia. No solo lo que veis, sino que tenemos dos dobles fondos en la parte inferior. Eso os lo enseñaré en la revisión en profundidad, ¿vale? Primer doble fondo, y el segundo doble fondo estaría por ahí abajo. Muy buena capacidad. Hay en ciertos países en los que los Touring o los familiares, como queráis llamarlos, se venden más en ciertos países que en otros. En España no son muy normales de ver, se suelen vender más las versiones normales, aunque dicen que este espacio que estamos ganando en este le da muy buena capacidad. ¿Vosotros preferís los Touring o los normales? Es decir, ¿preferís los coches en general familiares o los normales? Además del precio, ¿vale? Porque el precio sí que son 1.250 euros de diferencia, pero además del precio, ¿os quedaríais con el familiar o con el normal? Como siempre os digo, chicos, en la descripción os dejo los enlaces para que veáis toda la información sobre este Auris. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!